Momentos de incertidumbre vivió una familia cuando presenció algo extraño en su patio trasero de su casa el pasado 30 de abril en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, ya que presuntamente habría dos sujetos extraños de 2 metros de largo con grandes y brillantes ojos. Esto pasó cuando se reportó la presunta caída de un objeto no identificado cerca del lugar. De hecho, algunas cámaras atestiguaron dicho momento, por lo que momentos después, una familia aledaña a la zona aseguró que presenciaron seres extraterrestres, por lo que no lo dudaron y llamaron al 911 para que les brindaran atención. En la llamada que se hizo viral, se puede escuchar cómo reportan que hay dos seres en su patio. And they're very large. They're like 8 foot. 9 feet, 10 foot, I don't know. They look like aliens to us. Añadieron en la descripción que tenían grandes ojos y una enorme boca, y que en efecto no eran humanos con mucha seguridad. De hecho, en las imágenes se puede ver cómo la familia está desconcertada. Aunque autoridades atendieron la llamada de los habitantes, el extraño objeto ya no se encontraba en el lugar. Luego de esto, se inició una investigación que al paso de unas semanas se cerró definitivamente al no contar con pruebas contundentes sobre estos seres. A pesar de todo esto, es importante decir que donde sucedieron los hechos se encuentra la famosa Área 51, un lugar en el que se ha dicho que hay actividad extraterrestre, pero es posible que estemos cerca de que un alien se haga presente ante nuestros ojos. Si bien la NASA y el Pentágono hace unas semanas confirmaron la existencia de ovnis, objetos voladores no identificados, tras los avistamientos en masa ocurridos en los últimos meses. No olvidemos que hace unos días, David Charles, excombatiente condecorado de Afganistán y exmiembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Oficina Nacional de Reconocimiento, reveló sobre supuestos programas profundamente encubiertos en donde se poseen naves recuperadas intactas y los cuerpos de los pilotos que venían dentro de ellas. El excombatiente afirmó que tanto en su país como en algunas otras naciones están involucradas en una carrera armamentista de alto secreto para llevar a cabo la construcción de dispositivos de ingeniería inversiva basada en la tecnología extraterrestre. Estas declaraciones y los sucesos que han pasado en estos días nos han llevado a cuestionar si en realidad todo es verdad y si pronto tendremos contacto con estos seres, o en otro caso, ya existe uno, que ha llevado a que tengan que dar a conocer estos hechos. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Una simple mentira? ¿O en realidad, estamos a nada de saber la verdad sobre estos supuestos seres? Te leemos en los comentarios.